en torno a 550 vespas y más de 800 inscritos. Son unos números bastante altos, los hemos superado con respecto al año pasado, fuimos sobre unos 700 y este año pues, hemos superado el 100 y pico. Estamos muy contentos y se ve que es fruto del trabajo que estamos realizando junto con el Ayuntamiento de Lucena y la Mancomunidad de la Sorpresa. Hay vespas únicas, vespas que son de las que ya no quedan en el mercado, por supuesto, que fueron ediciones de muy pocas unidades y las tenemos aquí. Es un verdadero gustazo pasearse por la exposición. Pero sobre todo una calidad que no solamente lo que se disfruta ahora, sino lo que vendrá, porque todas estas personas que en un ratito disfrutan del museo saben que le queda otra visita al Rute y vendrá, degustarán los productos, comprarán, preguntarán y harán que el turismo en red sea el objetivo que mantenemos estos 14 municipios que consideramos que lo grande a veces está pequeño, 14 municipios pequeñitos, unidos, pues forman un gran producto.